¿Qué tal, amigos? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos instalados ya aquí en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano para llevarles a ustedes el desarrollo, la final de este campeonato interfacultades organizado por la Universidad Nacional del Altiplano, donde participan precisamente la mayoría de los docentes de nuestra Casa Superior de Estudios. Antes de darles a conocer o llevarles a ustedes las incidencias, el desarrollo del partido que acaba de iniciarse exactamente poco más de tres minutos, este primer periodo de juego en que se enfrentan las facultades, en este caso la facultad de educación con la escuela profesional de administración. quiero recordarles de que este compromiso que se está jugando es eh, por el tercer y cuarto lugar de este campeonato interfacultades. Eh, más adelante vamos a tener el partido de fondo. en este caso, el partido entre la Facultad de Ciencias Agrarias y la Escuela Profesional de Contabilidad. Mientras tanto, les quiero dar a conocer a ustedes la alineación que presenta esta tarde la Escuela Profesional de Educación. José Fuentes está en la delantera, también está Luis Pumaco, o Luis Puño, quiero decir, el conocido director técnico que tiene que ver mucho con el deporte. Ha sido y es director técnico por mucho tiempo de... La, un, del equipo de la universidad, en este caso de Universitario de Deportes. Lo acompaña Humberto Mamani con la casaquilla número 18. Está también a su lado Efraín Yupanqui, el conocido Efraín Yupanqui, que en algún momento también militara en eh, el equipo de la universidad. Universidad, luego está Armando chupanqui En el medio campo tenemos Alberto Guaco con la número 22, Alberto Alcide Flores con la número 7 Basilidi. Ávila con la número 5, Richard Castro con la número 14 y en la delantera. Está utilizando esta tarde dos hombres de punta. Está Ronald Ruelas en la parte, en la punta derecha y en el otro sector, quiero decir en el lado izquierdo, está el docente o jugador Sócrates Poma con la casaquía número 20. Esta es la alineación que presenta esta tarde en esta antesala, en este partido. Les decía, por el tercer y cuarto lugar, el equipo de la Escuela Profesional de Educación. Su rival, en este caso, la naranja mecánica. Yo diría, el equipo muy similar a la selección de Holanda, hoy llamado Países Bajos, visten camisetas anaranjadas, pantaloneta blanca con medias anaranjadas, reitero, muy, muy similares a la naranja de la selección de Holanda. Es el equipo de la Escuela Profesional de Administración en el pórtico. Está Wilder Velázquez con la número 21. Una defensa de cuatro hombres. Está Carlos Choque con la número 15. John Tapia con la número 13. Braulio con la número 6. Miguel Arroyo con la número 5. En el medio campo, Hitler Kolke con la número 18. Edwin Quispe con la número 9. Y Lee Medina con la número 14 en el otro sector. Ahí, como enganche, está el juego Rómulo, el conocido Rómulo Wakasi con la número 10. En la Delantera, dos hombres está utilizando el equipo de la Escuela Profesional de Administración, es decir, en el lado izquierdo, como punta, como delantero, hombre que se va a encargar de anotar los goles, está Ever Colca con la número 19 y en el otro sector, el delantero Carlos Loa y sacó la número 2. En estos precisos momentos, cuando se se propicia un ataque de parte de la Escuela, de de la escuela Profesional de Administración. Y ahí el leisman de ese sector, el señor levanta el banderín indicando posición adelantada. Va saliendo con mucha tranquilidad. Ahí el equipo de educación que viste la camiseta celeste, pantalones blancos, media blanca también, muy similares a los colores de la ciudad de eh, Puno. Va en ese sector, en el medio sector, muy cerca al círculo central. Ahí está. Eh, el equipo de administración. Hay una falta que se da cuenta el señor árbitro del encuentro. A propósito, quiero recordarles que es una cuarteta la que está... Eh, conduciendo este partido esta tarde. El juez principal, el señor es Gonzalo Tapia, el hombre que se encarga precisamente de repartir justicia, administrar justicia en este encuentro, es el señor Gonzalo Tapia, acompañado de Jair Garnica y Gustavo Gutiérrez. También está Abdías Velázquez, una cuarteta, que también va a conducir el partido final de esta tarde más adelante. Pero mientras tanto con ustedes, vamos ya con la narración de este interesante compromiso. Acciones equiparadas. Eh, partido hasta el momento de, de ida y vuelta, jugando muy bien el equipo de educación, lo propio también el equipo de administración. Ahí, muy cerca del círculo central, el equipo de educación, ahí está el jugador me da la impresión Hebron Mani este para su compañero, finalmente pierde la pelota, ahí saliendo muy tranquilamente el equipo de Administración pasando para el otro sector donde se encuentra Carlos Sales, pero ahí recupera el balón y el señor árbitro dice saque a favor de Educación, círculo central, balón hacia adelante tratando de buscar a sus delanteros cuando ahí la oportunidad se presenta para Educación finalmente el señor Wilder Velázquez, pio la wallkeeper de este equipo de la Escuela Profesional de Administración, sale con mucha seguridad a detener ese balón. Muy bien el ataque del de equipo de eh, educación. Nuevamente ahí está el equipo naranja cerca al círculo central. Tratando precisamente de combinar muy bien la jugada. Se trata del de, juego, me da la impresión que es Blaulio Villa. Vamos a ver. Sigue ahí el equipo de La Naranja Mecánica, el equipo de administración hacia el sector. Bonita combinación entre Helber Colca, está Carlos Loaiza propiciando ahí un ataque. Finalmente la defensa se bate con todo de educación, tratando de contener esa arremetida. Cuando ahí el balón finalmente va hacia los. Eh, pies de eh, el jugador Richard Castro. Este para hacia adelante para su compañero, buscando precisamente a su delantera. Hay una intercepción muy bien. En ese balón, vuelve a recuperar educación en el otro sector. Muy pegado justamente a la tribuna Oriente, disputándose ese balón, intentando el ataque del de equipo de educación por intermedio de Basile Ávila. Muy bien, siguen las acciones aquí en esta tarde, disfrutando de esta final del campeonato de interfacultades que propicia anualmente la Universidad Nacional del de Altiplano. La educación se muestra un poco más sólido, mayor proyección, mayor ataque, eh, tratando de llegar hacia el pórtico del jugador Wilder Velázquez, Workkeeper de la Escuela Profesional de Administración. Se va jugando por ese sector. Ahí está el jugador Ronald Ruelas, me da la impresión, este tratando de jugar en profundidad muy cerca al círculo central, pero ahí la defensa se bate muy bien, saliendo con mucha tranquilidad el equipo de administración. Este va a pasar para su compañero, vamos a ver de quién se trata, para el sector izquierdo. Heber Colque proyectándose con toda velocidad. Ahí está este avanzando lentamente cuando tiene la oportunidad de patear, muy lento, demasiado lento. Tuvo la oportunidad de patear Heber Colque hacia el pórtico, inclusive pasar a su compañero que estaba en el otro sector, me da la impresión que era Carlos. Loaiza, pero prefirió retener ese balón, pero la defensa se valió muy bien con esa defensa y salió evitando cualquier eh, ataque en peligrosidad. Ahí nuevamente el equipo de educación proyectándose por el lado izquierdo con mucha seguridad, la marca también de los, de, de los defensores, sigue sí, educación intentando llegar. Vamos a ver, ahí está el jugador Romel Ruelas, me da la impresión. Saliendo nuevamente, recuperando ese balón, el equipo de administración hacia adelante, hacia Carlos Loaiza, que está en ese sector izquierdo, pero finalmente para Dani Mamani con la camiseta número 34, este balón hacia cancha hacia territorio que corresponde al equipo de administración tratando de buscar a su delantero en este caso a Heber Colca o en su caso o en todo caso a Carlos Loaiza. Balón fuera de la cancha lateral, lateral que corresponde al equipo de administración muy pegado hacia la tribuna de Oriente. Esta es una tarde muy bonita, avisoramos también. Amigos de las redes sociales, los trofeos que se van a entregar esta tarde al campeón, es decir, al primer lugar, al segundo lugar, tercer y cuarto lugar. Este campeonato ha tenido una duración de bastante tiempo, donde hemos podido ver interesantes compromisos. Lo más importante también es que ya se cuenta con un hermoso escenario. ¿Cuán de útil es este escenario? Ahí está el equipo de administración inventando la proyección con Hitler. Jorge, camiseta este para su compañero, va a intentar patear totalmente desviado totalmente desviado porque también le salieron a la marca y evitaron que ese balón se vaya al fondo de las redes. Vuelvo a reiterar que este es un partidito de ida y vuelta. Ataca en su momento eh, proyectándose muy bien el equipo de educación, lo propio también responde el equipo de administración. Se juegan 25 minutos reglamentarios de este primer periodo de juego. Las redes sociales de la Universidad Nacional de Latiplán y la Oficina de Imagen Institucional llevándoles este encuentro, recordándoles que más adelante eh, por... La final, en este caso por el primer y segundo lugar, va a jugar la Facultad de Ciencias Agrarias con la Escuela Profesional de Contabilidad. Vuelve el ataque ahí el equipo eh, naranja, en este caso administración, sin, mayores, eh, sin mayor peligro, cuando sale precisamente ahí el jugador Dani Mamani, camiseta número 34, proyectándose el balón hacia adelante. Ahí responde inmediatamente, me da la impresión, Johnny Tapia con la camiseta número 13. Círculo central, ahí está el equipo de educación, está. El jugador Efraín Yupanqui, este para su compañero para el otro sector, recepcionando muy bien su compañero ahora, disputando ese balón, retrocede nuevamente para Efraín Yupanqui. Efraín Yupanqui hacia la parte de delantera, buscando a su eh, compañero Romel Ruelas. Este proyectándose hacia adelante finalmente. Ahí con mucha seguridad, desviando ese balón, prefirió saque de fondo el jugador Wilder Velázquez se le iba el balón no había otra ocasión que simplemente desviar ese balón a tiro de esquina a tiro de esquina primer cornel que favorece al equipo de educación vamos a ver qué sale de esta jugada vamos a ver el encargado de patear de parte del equipo de educación tiro de esquina bonita oportunidad la que se presenta esta tarde podría estar aquí la oportunidad de abrir el marcador tiro de esquina ha indicado el señor Leisman, el director o el señor árbitro, quiero decir, de este encuentro. Ahí se va ese tiro de esquina, se ejecuta inmediatamente cabeza en alto y finalmente gol. Gol, Se confió. Mala salida del eh, jugador Wilber Velázquez y la oportunidad a través de cabecita incrustar ese balón al fondo de las redes. Vamos a ver de quién se trata. Este es el balón, el hombre, el jugador que está. Ha sido el hombre que saltó. Recibe las felicitaciones de su compañero. Salió inseguro prácticamente el, el arquero. Llega precisamente el primer tanto. Se hace presente ahora el jugador con la Casa KIA 20. Vamos a ver para nuestros registros. Muy bien. Exacto, Sócrates Poma, me parece que Sócrates Poma es el encargado de, de abrir el marcador y va ganando el equipo de educación hasta el momento, hasta antes de este primer periodo de juego. 1 a 0 se va imponiendo a la escuela profesional de administración. Bueno, la comunidad universitaria hoy. Se viste de la deportividad asistiendo a este escenario. Las graderías la, alentando también a sus parciales. En este caso, en este primer compromiso que juegan la Facultad de Educación que va ganando por 1 a 0 a la Escuela Profesional de Administración. Se juega el tercer y cuarto lugar. Continuamos con ustedes, amigos, a través de las redes eh, sociales, la oficina de imagen de nuestra universidad, la Universidad Nacional del Altiplano. Ahí está un ataque, finalmente comete una falta Cae al suelo el jugador de administración, el árbitro se percata de ello y sanciona esa jugada. Tiro libre que favorece al equipo naranja, al equipo de administración. Aquí puede estar el empate. Vamos a ver, todo depende de ese tiro, cómo se ejecuta. Muy bien, el árbitro dando algunas indicaciones. Vamos a ver de quién se trata. El hombre que se encarga, manos a la cintura, la ubicación de sus compañeros en sitios estratégicos dentro del terreno de juego. Tomando el distanciamiento del señor árbitro, dispara ese balón hacia el arco cabecita de la defensa de educación. Nuevamente recuperando un disparo bastante. ¿no? Hay una disputa del balón. Finalmente, ahí está el jugador. Patea hacia adelante y saliendo el, el jugador Dani Mamani nuevamente, segurísimo en sus salidas. En sus salidas. Hacia adelante nuevamente, tratando de buscar la proyección del jugador Rommel Ruelas, como también de Sócrates Ponga. Nuevamente el ataque del equipo de educación por ese sector, muy cerca al círculo central, va hacia el otro sector. Continúan las acciones, reiterándoles que va ganando hasta estos instantes en este primer periodo de juego el equipo de educación. Disparo hacia adelante, tratando de sorprender al. Al arquero con un, te, un tiro de larga distancia. Le responde de la misma manera el jugador Wilber, Wilber Velázquez, camiseta número 21 con un tiro de larga distancia. Ahí está el jugador número 14 del de equipo de administración, me refiero a Lee Medina. Lo conocemos perfectamente muy bien a este jugador, Lim Medina. Acciones detenidas momentáneamente. El señor árbitro ha indicado falta, falta, señoras y señores, que corresponde. A ver, vamos a ver, exactamente no nos equivocamos, para el equipo de administración y el encargado es el jugador con la camiseta número 15, Carlos Colque. Pasos atrás, se adelanta, va a disparar con muchísima fuerza hacia adelante buscando la proyección de sus compañeros. Finalmente esa defensa de cabecita responde nuevamente. Ahí está el jugador Braulio, Braulio Villa. Para el otro sector, me parece que va a perderse ese balón. Finalmente, ahí el árbitro de ese sector, el señor Leima, juez de ese sector, indica que el balón ha traspuesto la línea de marcatoria y lateral. Lateral que corresponde al equipo de administración de la Escuela Profesional de Amir. La, la, la pelota llevaba muchísima fuerza y se fue hacia las tribunas donde hay una cantidad de público. Están devolviendo el balón. Están devolviendo el balón. El señor árbitro lo recepciona. Pone la ubicación correcta y para el, el jugador de administración. Este saca inmediatamente a sus compañeros. Mal saque. Definitivamente mal saque. Nuevamente, vamos a ver, las acciones corresponden ahora al equipo de administración. 1 a 0 va ganando y hoy es la final. Amigos, ustedes la disfrutan a través de las redes sociales de la Oficina de Imagen Institucional. Vamos con administración intentando la paridad de este compromiso. Ahí manos a la cintura el jugador de administración, sus demás compañeros tratando de ubicarse en el área grande y en la chica tratando de buscar el macao Va a tomar velocidad, dispara y demasiado alto, demasiado alto, pero muy bien, por lo menos intentando con tiros de larga distancia eh, vulnerar el pórtico de Dani Mamani, camiseta número 34, el wallkeeper del arquero del de equipo de educación. Y la barra, indudablemente prestando el aliento correspondiente al equipo de administración. Una opinión hasta el momento de estos eh, primeros instantes, de este primer periodo de juego eh, del partido entre educación y administración con Juan Gómez. ¿Qué tal amigos de las diferentes plataformas digitales de la Universidad Nacional del Altiplano? Hoy cumplimos una jornada deportiva que al interior de nuestra alma mater con el campeonato de fútbol de nuestros señores docentes el sindicato único de docentes universitarios, SIDUNA, de nuestra primera casa superior de estudios efectúa este campeonato que el día de hoy llega a la parte final con estos vibrantes encuentros deportivos entre eh, que disputan tanto el tercer como cuarto lugar como es la Facultad de Ciencias de la educación y la escuela profesional de administración. Ambos equipos están dejando todo lo mejor en este largo campeonato que ha finalizado el año pasado, sin embargo, por la coyuntura actual que vive la región de Puno, ha sido postergado hasta esta fecha. Sin embargo, podemos apreciar... Gran número de espectadores por parte también de los señores docentes y sus estudiantes que vienen alentando en todo momento a sus respectivos equipos. Imágenes que llegan gracias a la Oficina de, de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Continuamos, Moisés Saavedra. Muy bien, correcto. Ahí los comentarios de Juan Gómez. Acciones momentáneamente detenidas. Hay un hombre caído. Me parece que sufrió ahí un codazo bastante fuerte. De parte de su oponente, el árbitro se dio tarjeta amarilla, me indican, correcto. Vamos a ver a quién ha sacado esa tarjeta amarilla por esa jugada. Muy bien, se van a reanudar las acciones. Decirles también, amigos oyentes, que se juega un primer periodo de juego de 25 minutos y el segundo periodo de juego de la misma forma, de la misma manera, 25 minutos. 25 minutos. Ahí dando algunas indicaciones, el, el árbitro es lo propio también, el Leisman de ese sector. Va a salir con mucha seguridad el jugador eh, Luis Puma, me parece correcto. Ahí está Armando Yupanqui, lo propio también Richard Castro. Vuelve a la carga, vuelve al ataque el equipo de Administración Sin Mayor. Peligrosidad y Dani Mamani con mucha seguridad. Wallkeeper devolviendo ese balón con mucha fuerza, con mucha potencia hacia territorio que defiende el equipo de administración. No pasa nada. Ahí el hombre que viste la camiseta totalmente de verde, Freddy, me refiero a Wilder Velázquez, este para su compañero. Va a salir con mucha tranquilidad. Están tratando de ubicarse ahí, reteniendo ese balón. Camiseta número 5, Basile Avilar. Es el hombre ahí, falta, cometió una falta y el señor árbitro, tarjeta roja. Parece que sacó tarjeta roja. ¿Qué pasó en esa jugada? Vamos a ver, o es que tarjeta amarilla o simplemente me dio la impresión que sacaba tarjeta roja el señor árbitro del encuentro. Me refiero a Gonzalo Tapia. No, me parece que el pito que lleva en la mano es de color naranja-rojo. Nos dio, levantó la mano y nos daba la impresión. Que había sacado tarjeta roja. Más no fue así. Recibe también la opinión del de señor Jair Garnica, que está en este sector sin mayor trascendencia. Nos dio la impresión prácticamente. Ahí está el jugador con la camiseta número 15. Vamos a ver, es el jugador Carlos Colque. Este para el otro sector, donde se encuentra ubicado su compañero Miguel Arroyo. Lateral para el equipo de administración. Hay una falta nuevamente que se repite esa jugada. Nuevamente está el jugador Miguel Arroyo. Correcto, ese hacia adelante. Bueno, el paso de los años también pasa factura. Muchos de estos, muchos de estos jugadores, eh, Juan, en sus mejores tiempos de juventud han jugado por el equipo del Deportivo Universitario, inclusive por otros equipos del fútbol de la primera división. Han tenido su momento y el paso de los años les ha Pasado les pasa factura, pero pese a ello están respondiendo esta tarde, pese a que están subiditos de peso. Sí, efectivamente, esto es lo que es una formación integral que se ofrece aquí al interior de nuestra primera Casa Superior de Estudios de la región de Puno, porque el deporte es muy importante, no solo el aspecto académico, el aspecto de investigación, el aspecto de proyección social y cultura, sino que también el deporte está enquistado aquí en nuestra primera Casa Superior de Estudios y esta vez lo demuestran nuestros señores docentes, como bien lo decías, gran parte de estos baluartes que tenemos el día de hoy en el terreno de juego han sido jugadores del Deportivo Universitario que por cierto Moisés te comento ya viene haciendo su pretemporada con miras a disputar la Copa Perú desde la etapa provincial. Continuamos con la narración de Moisés Saavedra. Perfecto, continuamos con ustedes amigos del deporte, fanáticos del deporte esta tarde desde el monumental estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en este encuentro que lo va ganando hasta el momento la Facultad de Educación por 1 a 0. A la Escuela Profesional de Administración. Ya estamos llegando final, al final, a los primeros eh, minutos finales de este primer periodo de juego cuando ahí de Chalaquita, bonita la jugada, él iba a salir un, si es que salía un gol de pinturita, de pinturita de Chalaquita hizo ahí el jugador de educación, iba ahí por el ángulo izquierdo, finalmente el jugador Wilves Velaje se batía con todo y desvió ese balón al tiro de esquina. Tiro de esquina, segundo tiro de esquina que corresponde al equipo de educación. Se ubique el balón ahí correctamente. Vamos a ver la orden del señor árbitro. Se va a disparar y si se aprovecha. Podría llegar de la misma forma. De cabecita el segundo tanto. Vamos a ver disparo ahí. Finalmente esa defensa. Me parece que hubo una falta. Una falta que se percata el señor árbitro del encuentro y saque de meta. Saque de fondo para el equipo de administración. Saque de fondo, ahí está el jugador John Tapi, está Braulio Villa también, está el jugador en el otro sector, Miguel Arroyo. Va a retroceder unos pasos, unos pasos atrás, dispara ese balón hacia el círculo central y ahí se escapa, está el jugador Limedina escapándose, ahí con la defensa se bate perfectamente, sigue sí, un ataque, uno, dos, tres hombres, se bate con todo por ese sector izquierdo, intentando llegar, dispara ese balón. Era una magnífica oportunidad, señoras y señores, para empatar el marcador. Finalmente ese balón pasó besando el palo izquierdo del arco. Bonita oportunidad de empatar el marcador de parte del equipo de la Escuela Profesional de Administración. Un partido parejo, cuando ya se viene la Escuela de Educación. Bueno, tarjeta me parece, moisés. Me parece tarjeta, no era muy lejos del área, no tarjeta roja, debía ser tarjeta amarilla, muy bien sacada, esa se escapaba en forma solitaria, ahí le metió cuerpo, no había ya otra opción porque el hombre se escapaba, el hombre se escapaba totalmente, eran dos hombres al ataque y bonita combinación la que se presentó entre ambos jugadores y el defensa no tuvo otra mejor idea que meterle cuerpo y hacerlo caer para evitar que llegara el segundo tanto. Esa falta, esa falta mereció o merece, o le sacaron prácticamente una tarjeta amarilla. Vamos a ver, ahí está un tiro libre, muy cerca a la media luna, una tar un disparo. A ver, la, la barrera también se va ubicando. Tres hombres en barrera, ahí está el jugador del equipo de educación. Ahí está, eh, se trata precisamente, me da la impresión de que es el jugador. Dispara ese balón finalmente. Finalmente saliendo con todo. Ahí el equipo de administración. Este para su compañero. Ahí la presencia del de jugador con la casa aquí. Número 9 o 18. Uberman Manning. Efraín Gipanqui también era el otro hombre. Falta que corresponde para el equipo de administración. Va a tomar distancia. Retrocede unos metros más atrás. Va a tomar velocidad, hay pasos hacia adelante, dispara con mucha fuerza hacia adelante para ubicar o buscar la ubicación de su compañero. Cuando nuevamente hay otra falta. Hay otra falta concluido los 25 minutos de este primer periodo de juego en que se, se enfrenta la Escuela Profesional de Administración ante la Escuela de Educación. Va ganando educación por un tanto ser Unos instantes nada más, amigos. Y re retornamos con el segundo periodo de juego en esta final del de campeonato interfacultades de la Universidad Nacional del Altiplano. Solamente unos instantes nada más y retornamos. Juan Gómez. Sí, efectivamente, un, un vibrante encuentro deportivo que se viene desarrollando aquí en el Monumental Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, con estas dos escuadras que representan a las a la Facultad de Ciencias de la Educación, lo propio a la Escuela Profesional de Administración. Reiteramos, estamos en vivo y en directo a través de las diferentes plataformas digitales con las que cuenta nuestra primera casa superior de estudios, eh, imágenes que llegan también gracias a la oficina de comunicación e imagen institucional que el día de hoy también reactiva sus extremis transmisiones en vivo deportivas indicar también que en los próximos días se va a realizar ya seguramente la olimpiada Cachimbo 2023-1 también eh, partidos encuentros deportivos que serán transmitidos también a través de nuestras diferentes plataformas deportivas tal como lo anunció el señor rector de la Universidad del Altiplano el doctor Paulino Machaca Ari en esta en este reinicio también del año académico 2023-1 podemos ver un bonito marco de espectadores, tanto de las escuadras de ciencias de la educación como también los estudiantes, los jóvenes estudiantes que le ponen esa chispa, esa carisma a estos encuentros deportivos de la Escuela Profesional de Administración. Indicar que en breves momentos estaremos ya con la final. La final en, entre ciencias agrarias y la, la Escuela Profesional de Ciencias Contables. Esto en breves momentos también estaremos llevando a cada uno de sus hogares o donde quiera que se encuentre a través del Facebook de la Universidad Nacional del Altiplano. Indicar también que ya se encuentra en el escenario principal los cinco trofeos que serán entregados por nuestras autoridades universitarias. Campeonato que dirige también, pues, el Sindicato de Docentes universitarios de nuestra primera casa superior de estudios, encabezado también con su, su señor secretario general Wilber Paredes Ugarte, el doctor Wilber también que está muy animoso, seguramente ya coordinando la premiación correspondiente. Somos Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños transmitiendo en vivo desde el monumental de la UNA. Indicar también, por favor, a nuestros amigos que nos vienen siguiendo a través del Facebook compartir la transmisión para que cada vez más de nuestra comunidad universitaria, el pueblo de Puno y la región puedan conocer sobre estos partidos expectantes que se vienen dando aquí en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Queda todavía un 25 minutos más para disputar este encuentro deportivo. Ya hace su ingreso. Los jugadores de la Escuela Profesional de Administración, no correctamente uniformados, ellos visten una casaquilla naranja truza de color blanco medias naranjas no es el color característico de la Escuela Profesional de Administración. Lo propio, la Facultad de Ciencias de la Educación viste camiseta celeste, trusa blanca y, mesa, y medias blancas también, que el día de hoy correctamente uniformados nuestros señores docentes que ponen punto final a este campeonato, que por cierto inició el año pasado y por motivos de la coyuntura actual se ha visto que tener que ser suspendido hasta el día de hoy. Bueno, ya se van ubicando los jugadores correspondientes. Queremos agradecer a todo el equipo humano que conforma la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, el equipo de planta, conjuntamente también con los chicos de prácticas en las cámaras que el día de hoy nos acompaña en esta transmisión en vivo. Ya regresamos en breves momentos con los comentarios y también la narración de nuestro compañero de labores, Moisés Saavedra Palacios, el que siempre está pues, en las narraciones en los momentos más importantes del deporte universitario. Ya también podemos apreciar que se va alistando ya para la final las escuadras de ciencias contables, también la Escuela Profesional de Ciencias Agrarias, la Facultad de Ciencias Agrarias, ya van haciendo los calentamientos correspondientes. En breves momentos, también en, eh, en exactamente 30 minutos, se va a realizar la final. La final de este campeonato de docentes universitarios, campeonato de fútbol que se vive a través de las pantallas de la... Universidad Nacional del Altiplano y desde nuestro monumental Estadio de Laguna. Ya podemos apreciar también que se van instalando las barras correspondientes. Podemos apreciar también que ahí van las banderas rojas que caracterizan a la Escuela Profesional de Ciencias Contables, ya seguramente con su señor decano, el doctor Edgar Darío Callohuanca Ábalos, dando todo el respaldo, todo el aliento. A sus señores docentes, lo propio también la Facultad de Ciencias Agrarias, con su señor decano, el doctor Juan Marcos Aroaro, también que seguramente ya viene ultimando los detalles para lo que será el partido de fondo, el partido de la final entre las escuelas profesionales de ciencias agrarias como ciencias contables. Ya seguramente van ingresando para este segundo tiempo las escuadras de ciencias de la educación con Administración Partido Favorable de Momento a la Facultad de Ciencias. De la educación. Queremos también saludar a nuestro señor rector, al doctor Paulino Machaca Ari, que en breves momentos ya estará arribando al monumental estadio de la Universidad del Altiplano. Lo propio al doctor Mario Cuentas Alvarado, nuestro señor vicerrector académico. Un saludo también muy especial al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, que por cierto, el día de hoy son los padrinos, los padrinos que están otorgando estos trofeos y medallas, entre otros incentivos, a la docencia universitaria. Los señores docentes que el día de hoy se visten de corto seguramente para jugar ya la final y la semifinal correspondiente. Ya en breves momentos va a iniciar este segundo tiempo entre las escuadras de ciencias de la educación, lo propio la Escuela Profesional de Administración. Vuelve con nosotros Moisés Saavedra Palacios. Adelante Moisés. Bien, muchísimas gracias Juan, amigos oyentes bajo un colorido, un bonito espectáculo deportivo esta tarde, sobre todo la madre naturaleza es bastante benigna con nosotros, eh, hay un sol pese que estos últimos días... No es del todo bueno el clima en nuestra ciudad, entiendo también en la región, pero hoy se muestra un sol bastante especial, una temperatura bastante agradable en este escenario y entiendo también acá en la ciudad de Puno. Para decirles que se ha cumplido el tiempo de descanso reglamentario, se van a jugar 25 por 25, va ganando hasta el momento la Escuela de Educación por 1 a 0 a la Escuela Profesional de Administración, Campo Sur, territorio de la parte sur del escenario, el equipo de Administración va a defender Campo Norte para el equipo de Educación. Círculo central, ahí está el balón, el señor árbitro del encuentro nos referimos a el señor Gonzalo Tapia. Gonzalo Tapia, vamos a cronometrar el tiempo Cronometramos el tiempo, el encargado de reanudar las acciones ahora es el equipo de administración. Vamos a ver exactamente. Va alistándose también el equipo que va a jugar esta. Va a tener el encuentro de, de fondo en el otro sector. Ahí se están retirando momentáneamente el equipo de educación. Muy cerca, pegados al pórtico. Norte, ahí los jugadores de educación. Mientras tanto, mientras tanto, ahí se mantiene en territorio, en su respectivo territorio, el equipo de administración. Algunas indicaciones, algunos cambios me parece que se van a dar, sí, en cuanto a la indumentaria también y algunas eh, indicaciones de parte del director técnico. En educación eh, hay una particularidad, al margen, como volviendo a este tema, Juan, eh, de este comentario de que en la mayoría de los equipos hay gente que ha jugado en sus buenos momentos por el equipo de universitario, y no solo como futbolistas, lo han hecho también como directores técnicos, en este caso exitosamente hasta el momento el profesor Pedrito Guayanca, y lo propio también eh, el profesor Luis eh, Puño, destacados profesionales que elaboran en la Facultad de Educación y al margen también exitosos eh, profesionales como directores eh, técnicos. Sí, efectivamente, indicar también que parte del de legado deportivo de nuestra primera casa superior de estudios aterriza en el Deportivo Universitario Club, que nos trajo muchas alegrías durante el año pasado. Estuvimos jugando los octavos de final, nos quedábamos en el camino por eh, algunos goles en contra, que, 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 que bueno, esta etapa es bastante competitiva, poder disputar encuentros deportivos con equipos de otras regiones. Sin embargo, la presentación del Deportivo Universitario, con gran parte de los jugadores que son propios, natos de la primera, Casa Superior de Estudios, eh, muchos de ellos estudiantes de la Facultad de Ciencias de Educación y lo propio, como ya lo mencionabas, los directores técnicos, los comandos técnicos, que estuvieron también a cargo del primer equipo de eh, la Universidad Nacional de Latiplano, que como repito, Moisés, te comento, ya vienen haciendo la pretemporada con miras a disputar lo que va a ser la Copa Perú en la etapa provincial. Iniciamos, Moisés, con la narración de este encuentro vibrante entre Ciencias de la Educación y Administración. Muy bien, va quedando todo listo, amigos, para cumplirse el segundo periodo de juego. Ahí, precisos momentos en el que el señor árbitro da la indicación cuando faltan 15 minutos para llegar a las 15 horas 3 de la tarde. Tomamos nota precisamente del de horario. Se van a jugar exactamente 25 minutos. Y vamos a ver, cualquier cosa puede suceder, definitivamente, porque ahí ha salido con muchísimas ganas de hacer bien las cosas en esta eh, etapa complementaria del de equipo, mejor dicho, el equipo de administración. Vamos a ver si logra el empate y posteriormente un triunfo. Ahí va saliendo al ataque el equipo de administración, muy bien quitando ese balón el. Jugador Basili Avira junto con Alcide Flores. Va disputando para hacia atrás, para el sector donde está Efraín Yupanqui. Este hacia adelante también recuperando nuevamente ese balón el equipo de administración. Se proyecta con mucha seguridad y ahí todo iba a parecer que se venía el empate cuando salió con mucha seguridad el jugador Dani Mamani. Tuvo que arriesgarse prácticamente en esa jugada. Y disparó, salió a la chique. Ahí está nuevamente Educación por intermedio del de jugador Sócrates Puma, lo propio también de Richard Castro. Intentando nuevamente con mucha tranquilidad. Ahí el jugador Alcides Ávila, este para su compañero, evitando la marcación de uno para este para posición adelantada. Vamos a ver, no, correcta la jugada. Muy bien, nuevamente al ataque, haciendo una bonita combinación ahí, educación. Este para su compañero Alberto Huaco. Alberto Huaco para el otro sector, finalmente ahí le pusieron pierna fuerte a Rommel Ruelas. Ahora va saliendo, va saliendo con mucha seguridad el equipo de administración, finalmente recupera educación. Ahí está Efraín Yucampi en ese sector, me da la impresión. Luego eh, para Sócrates Poma, ingresando, disparando ese balón hacia el otro sector sin mayor peligro. Saque de fondo que corresponde al equipo de la Naranja Mecánica. Hoy lo hemos denominado así por la similitud que tiene con el equipo de la selección holandesa. Vamos a ver. Ahora camiseta número 22. Carlos, Carlitos Loaiza. Carlitos Loaiza para su compañero Rómulo Huacasi. Rómulo Wakasi nuevamente perdiendo ese balón, ahí recuperando el jugador Alcide Flores. Alcide Flores para el otro sector donde me da la impresión que está Richard Castro, intentando este proyectarse con mucha velocidad, tratando de, tener, de evitar la marcación de su compañero, este para Rómulo Ruelas, intentando acercarse ahí, dispara con mucha seguridad, saliendo, a, agarrando ese balón el jugador William Velázquez, camiseta número 21. Inmediatamente ese balón a círculo central. Sigue las acciones acá en este escenario de la Universidad Nacional del Altiplano. 1 a 0, hasta el momento se, ve, se viene imponiendo el equipo de educación. Vamos a ver quién tiene ese balón. Es eh, justamente el jugador Alcide Flores. Este para su compañero, evitando la marcación, nuevamente retrocediendo unos pasos para atrás. Ahí está el... Jugador Richard Castro, camiseta número 14. Finalmente la defensa se bate con todo ahí y balón hacia territorio del de equipo de educación. Saliendo con mucha tranquilidad, ahí está el jugador camiseta número 10. Camiseta número 10 en nuestros registros. Vamos a ver de quién se trata. Ahí está recuperando nuevamente el equipo de administración. Es el jugador con la número 9, Rómulo Wakasi. Edwin Quispe, correcto. Edwin Quispe, este para su compañero. Nuevamente este hacia adelante, disparando ahí ese balón. Finalmente bastante débil, con mucho... Uh... No le puso la fuerza necesaria en ese disparo y con mucha seguridad ahí Dani Mamani, camiseta número 34, arquero de educación, evitó que ese balón se fuera al fondo de las redes. Nuevamente educación hacia adelante, lateral. Ahora lateral para el equipo de educación. Vamos a ver, no, lateral para administración. Salieron con muchas ganas. Administración de emparejar el marcador y más adelante buscar el gol de la victoria. Pero cualquier cosa puede suceder porque también lo propio tiene sus armas el equipo de educación. Vamos a dar cabecita en esa defensa. Está una combinación, taquito este hacia atrás, nuevamente educación hacia adelante. Ahí está buscando la presencia del de juego Sócrates Poma como también de Rommel Ruelas camiseta número 11 lateral que corresponde al equipo de administración. Estamos llevándoles a ustedes, señoras y señores, a través de las redes sociales, eh, la final de este campeonato interfacultades. La final que deben jugar eh, más adelante el equipo de la Facultad de Ciencias Agrarias con la Escuela Profesional de Contabilidad. Y hoy están por el tercer y cuarto lugar la Facultad de Educación con la Escuela Profesional de Administración. Hay una jugada bastante peligrosa, definitivamente ese balón saque de fondo que corresponde al equipo de educación. Una tarde bonita, una tarde bastante agradable. Vamos a ver, saque de fondo que corresponde a educación. Danny Mamani es el hombre que está con el balón ubicándose en su sector. Se está ubicando en su sector el señor árbitro dando la orden a IDI, va poniendo en el área chica para que su compañero se encargue. este hacia adelante. Preciso momento que van a disputar ese balón dos jugadores, tanto de educación como también del equipo de administración. Disputando ese balón con mucha tranquilidad, brando educación hacia adelante, buscando la presencia de Sócrates Poma como también de Rommel de Rommel Ruelas, ahí está nuevamente hacia el ataque, dispara ese balón y gol. Gol, 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 gol. De el jugador Edwin Quispe, Edwin Quispe prácticamente sorprendiendo contra todo pronóstico, lo decíamos, Edwin Quispe. Es el hombre que se encarga de empatar el marcador, sorprendió prácticamente un descuido ahí en, esa, en ese medio sector y en la parte defensiva de educación. Llega el empate por intermedio de Edwin Quisme. La verdad que un descuido bastante prominente por parte del defensor de la Facultad de Ciencias de la Educación. Muy bien aprovechado un disparo de larga distancia donde va pues eh, el jugador de administración, un equipo que viene presionando a Moisés. Y se nota también que nuestros señores docentes, pese a la edad de alguno de ellos, muestran un físico impresionante. Mientras tanto, continuamos con las incidencias del partido. Ahí se proyecta hacia el ataque el equipo de educación disparando ese balón. Era la presencia de Richard Castro. No creó peligro porque sale con mucha seguridad Wilber Kique, Casaquía número 1, 21, y nuevamente el ataque al ataque, el equipo de administración. Bonito encuentro, muy disputado esta tarde. Este partido que se va jugando por el tercer y cuarto puesto. Nuevamente al ataque el equipo de administración camiseta número 10, Rómulo Huacaciste para su sector, para su compañero, finalmente pierde el balón, ahora Educación recupera ese balón, está tratando de buscar a su compañero, nos referimos al jugador Efraín Yupanqui. Juan pierde el balón, recupera nuevamente administración, balón hacia adelante, buscando la presencia de Heber Colca, como también Carlos Loaiza. Son los hombres encargados, tanto en el sector izquierdo como también en el sector derecho, hombres de punta, encargados como delanteros de buscar el siguiente gol. Lo decíamos anteriormente, ¿no? si así seguía jugando este equipo de administración, podría lograr el empate y finalmente, o oh, sorpresa, si es que logra finalmente. Anotar un tanto más, saldría hacia adelante que el marcador, mantener el tiempo reglamentario y las cosas en el fútbol. Es así. Finalmente salía, saldría victorioso. Pero no todo está dicho. Vamos a ver de cómo responde el equipo ahora de eh, la Escuela Profesional de Educación. Lateral para el equipo de administración. Se saca inmediatamente ese lateral ahí. Educación adelante recuperando ese balón. Vamos a ver de quién se trata. Este para su compañero. Eh, me da la impresión que Efraín de Compi cuando hay posición adelantada. Posición adelantada. Tratando de sorprender. Tratando ahí de sorprender educación. Eminente posición adelantada. Y el señor árbitro le llama la atención. Continúan las acciones. Llevamos jugados a continuación poco más de 20 minutos, 20 minutos de segundo de este segundo periodo de juego y el marcador emparejado, uno para el equipo de la Escuela Profesional de Educación y uno para la Escuela Profesional de Administración. Ahí está Administración balón hacia adelante, buscando a sus hombres de punta, tratando de coordinar mejor las ideas dentro del terreno de juego. Está el eh, jugador con la casa aquí, el número 6, mejor dicho, Miguel Arroyo. Miguel Arroyo este para su compañero, hacia atrás saliendo con mucha tranquilidad, disparando hacia adelante, recupera balón, educación, por intermedio del de, eh, jugador número 20, Sócrates Poma. Sigue las acciones acá, está en educación nuevamente respondiendo, está el jugador número 10. Muy bien. Continuamos con ustedes amigos en este buen encuentro de esta uh, tarde. Juan Gómez. Sí, efectivamente. Y bueno, si el resultado se mantiene, Moisés, estaremos presenciando los penales. Disparo de los 12 pasos conjuntamente aquí con ambas escuadras, donde se viene, bueno, bandera arriba, posición de adelanto. Indicar que ya también al fondo de nuestro monumental, para la tribuna norte de nuestra de nuestro querido monumental estadio de la Universidad Nacional de Altiplano, ya viendo haciendo su calentamiento, eh, los señores docentes de la Escuela Profesional de Ciencias Contables, lo propio en la tribuna sur, los docentes de ciencias agrarias que vienen haciendo este trabajo precompetitivo para ya iniciar la gran final del día de hoy, Moisés. Se muestra como todo jugador, ¿No? haciendo la calicenia, los ejercicios precompetitivos antes de ingresar a la cancha para jugar el partido oficial. Mientras tanto, con ustedes a través de la oficina de comunicaciones de imagen y comunicaciones de la uno y en las redes sociales, llevándoles a ustedes este partido por el tercer y cuarto lugar. Empató, logró el empate el, el equipo de administración. Lo venía ganando en los primeros 45 minutos el equipo de educación. Acciones momentáneamente detenidas. Lateral que corresponde a educación se saca ahí disparando hacia adelante con la presencia del de jugador... Eh, Rommel Ruelas buscando a él, es un hombre bastante peligroso. Rechaza la, la defensa hacia adelante, pero ahí está eh, el jugador Luis Puño. También me da la impresión que es eh, el jugador Humberto Mamani, en la parte defensiva y lateral para el equipo de administración. Se va a llevar adelante ese lateral, se saca inmediatamente. Ahí está proyectándose muy bien el jugador Heber Colca. Educación recuperando ese balón cerca al a círculo central, media cancha. Ahí está Educación, este para su compañero. Pierde ese balón, finalmente recupera administración nuevamente. Intentando ingresar por ese ester con mucho peligro, lo empujan. No, el señor árbitro dice no pasa nada. Ahí continúan las acciones. Está el juego Rómulo Guacasi. Está también ahí el jugador Sócrates, lo propio. Una falta, falta, falta a favor del de equipo de administración. El número 6, el jugador Braulio Villa, dice, no pasa nada acá, manos en alto, muy cerca al señor árbitro. El encargado es, sí, Rómulo Villa, correcto, hacia... Adelante. Círculo central. Ahí está el jugador de educación. Este para su compañero disparando. Se evita la marcación. Se trata de Braulio Villa, camiseta número 6. Círculo central. Ahí la disputa nuevamente recuperando ese balón. Administración que se proyecta por el sector derecho. Sin mayores peligros a la marcación en la defensa, en el, en el otro sector de educación está Armando Yupanqui, está Humberto Mamani también. Muy bien, hay una falta, falta que la sanciona inmediatamente el señor árbitro del de encuentro. Han transcurrido precisamente ya casi 15 minutos, 15 minutos de este segundo periodo de juego y el marcador 1 para el equipo de... Educación de la Escuela Profesional de Educación y uno para el equipo de administración. Espera también del de partido de fondo que se va a disputar por el primer y segundo lugar. Juan. Sí, es meritorio reconocer a cada una de las facultades, de nuestras 19 facultades de la Universidad Nacional de Latiplano, lo propio de las 35 escuelas profesionales, eh, muy bien organizado cada uno de nuestros señores docentes, los equipos correspondientes de los cuales estamos jugando este cuadrangular final entre lo que respecta a la Escuela Profesional de Administración, que viene empatando con Ciencias de la Educación. Continuamos. En el hombre Rómulo y camiseta número 10. Este para su compañero Heber Coca disparando muy bien y cabecita y gol. Gol, 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 gol. Golazo, golazo. Muy bien. El hombre que propició toda la jugada precisamente era Rómulo Guacasi que proyecta ese balón hacia el lado derecho. Ahí ingresaba a toda velocidad el hombre que se encargó de cabecita. Y la hizo muy bien descolgando ese balón. Y anotando el segundo tanto de la tarde. En el marcador adelante, ahora eh, el equipo de administración. Revisamos nuestras planillas inmediatamente. Era Miguel Arroyo. Correcto. Miguel Arroyo, cazaquilla número 5. El hombre que anota el segundo tanto. Se dejaron prácticamente sorprender eh, con mayor juego. El desarrollo mayor de fútbol dentro del terreno de juego de parte de administración y ahora adelante en el marcador. El segundo tanto a cargo de Miguel Arroyo. Y lo que decíamos, parecimos un poquito de pitonizos, ¿no? Porque ya empató el marcador. Si posiblemente buscaban el segundo tanto, ahora la, la idea es de mantener este. Este marcador hasta el final y sacan adelante el resultado, el equipo de administración. Y todo parece que esto va a suceder así. Muy bien, ahora hay una, un tiro, un tiro libre a favor de educación. Podría llegar prácticamente el empate. Vamos a ver de quién se trata. Nos corrigen ahí inmediatamente. Barrera de dos hombres ahí saltando, obstaculizando. Va a disparar el hombre de educación hacia adelante. Chocó en la barrera. Y mano, llegó mano. si sí, hay una sanción. Saltaban ahí, obstaculizaba esa barrera conformada por dos elementos de administración que intentaron prácticamente evitar que ese balón vaya a crear mayor peligro. Nuevamente se va a ejecutar ese tiro libre. Nuevamente se va a ejecutar ese tiro libre. Y ahí están los jugadores Richard Castro, está Vasily Ávila, está también Efraín Yupanqui, Humberto Mamani, hombres que conocen perfectamente. Ahora sí, vamos a ver una barrera de dos hombres nada más se dispara en cortita tampoco sanciona el señor árbitro indica que se vuelva a jugar que se ejecute ese tiro libre porque en la anterior jugada la hizo en cortita nada más prefirió jugársela a su compañero vamos a ver si ahora sí se dispara un tiro directo tiro libre hacia creando peligro hacia el pórtico contrario ahí tiro libre precisamente vamos a ver de cabecita y la oportunidad precisamente cuando ya el señor el arquero salía con mucha fuerza salía con mucha fuerza Wilber Velázquez. Bueno, tratando de hacer un poco de tiempo porque no hubo nada. Incluso pateó en falso ahí el jugador de educación y esto es permitido prácticamente el tratar de ganar unos segundos, unos instantes nada más porque están adelante en el marcador. Y muy bien la oportunidad la aprovecha el señor el arquero Wilber Velázquez. Sí, la verdad que es un partido muy vibrante, que cada uno de los equipos se juega el todo por el todo para disputar este tercer lugar. Muy meritorio, por cierto, Moisés, te cuento que han sido más de 16, 17 equipos los que han venido participando de este largo campeonato, de los cuales podemos apreciar a los cuatro mejores de la jornada de este campeonato. De fútbol de los señores docentes del Sindicato de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional del Altiplano. Mientras tanto, continúan con su trabajo precompetitivo eh, los docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias, lo propio, los señores docentes de la Escuela Profesional de Ciencias Contables. Ya quedan escasos minutos para dar por finalizado este encuentro deportivo que les es favorable a la Escuela Profesional de Administración. Quedan poco más de 7 minutos. Ahí ya sale el ataque respondiendo muy bien el, el arquero, el señor Dani Mamani, casaquía número 34. Este hacia adelante, círculo central. Finalmente, lo que es el fútbol, ¿no? Estas cosas nos trae el fútbol. Va ganando un equipo. En los primeros 45 minutos en este caso, educación se deja sorprender. Y ahora, adelante en el marcador, el equipo de administración. Hay un hombre caído, le pusieron pierna fuerte. Es el, el número 5. Estoy refiriéndome a Miguel Arroyo que eh, le cometió una falta. Falta en contra del jugador de administración. Hay un tiro libre que se va a encargar de sacar a administración. Es eh, el jugador... Carlos Colque, Carlos Colque disparando ese balón hacia adelante, directo hacia el pórtico que defiende Dani Mamani y ese balón que se pierde. Dani Balón prefiere jugar ahora con su compañero. Vamos a ver este sacando hacia este sector donde está precisamente el jugador de educación que corresponde a Luis Puño, me da la impresión. Ahí está Luis Puño tratando de salir con el balón hacia adelante. Este para su compañero, saliendo muy bien. Una bonita combinación. Pierde el balón cuando recupera administración. Nuevamente para el equipo, lo propio el jugador Colque. Respondiendo muy bien, educación. Hay una falta. El señor árbitro ha determinado una falta. Hay un hombre caído, me parece que en esa anterior jugada recibió eh, un estirón, producto de una fuerte jugada, lo salen a acudir inmediatamente sus compañeros. Puede ser un acalambramiento también porque ya no estamos en algunos casos, le ponemos el esfuerzo, la voluntad. Tiempos aquellos pasaron ya, tuvieron su momento y ahora es muy fácil acalambrarse a la edad que Pero se le siguen dando a la redonda muchos de ellos, siempre haciendo deporte y prueba de ello, muestra de ello, es que participen en este campeonato de interfacultades que organiza la Universidad Nacional del Altiplano. Era Rómulo Guacasi, que rengueando prácticamente ahí en el Círculo Central. Es un hombre también que ha sobre los hombros lleva muchas jornadas deportivas en varios equipos y principalmente en el Deportivo Universitario. Ahí está. Nuevamente el equipo de eh, administración por intermedio del de jugador Heber Colca. Vamos a ver de quién se trata. Tratando de eludir la marcación de sus dos marcadores, pierde el balón. Ya hay una falta, falta que corresponde a administración, señoras y señores. Era el jugador Edwin Quispe, casaquía número 9. Correcto, nos rectificamos. Edwin Quispe hacia su compañero que está ubicado en ese sector, tratando de eludir la marcación mientras se proyecta a toda velocidad el jugador Heber Colca con Carlos Loaiza. Lateral, lateral ahora que lo va a realizar eh, Educación. Inmediatamente ese lateral para su compañero. Educación se pierde el balón, señoras sí, y señores. Era el jugador número 6, me parece. Correcto, Alcide Flores. Perfecto, muy bien. Nuevamente al ataque el equipo de administración, pero se defiende con todo, Educación saliendo ahora peligrosamente, la defensa respondiendo hasta este momento, y balón que va a los pies de Dagny de Wilber Velázquez, quiero decir. Cuando finalmente concluye este partido en forma reglamentaria con la victoria 2 a 1 del equipo de administración frente a Educación. Sí, un vibrante encuentro deportivo entre estas dos escuelas profesionales que se prepararon muy bien, un partido bastante parejo, y la sorpresa de la tarde, pues, la da la escuela profesional de administración con sus señores docentes que el día de hoy ocupan este meritorio, tercer lugar, que seguramente en algunos momentos se estará efectuando ya la premiación correspondiente, y nosotros ponemos, Moisés, por este momento, punto final a esta transmisión en vivo, en breves momentos les pedimos a todos nuestros seguidores también que puedan enlazarse a la transmisión de lo que va a ser la final. La final entre la Escuela Profesional de Ciencias Agrarias y la Escuela Profesional de Ciencias Contables. En breves momentos ya retornamos. No se despeguen de la del fanpage de la Universidad Nacional del Altiplano, Imágenes que llegan gracias a la oficina de comunicación e imagen institucional de la UNAPUNO. Volvemos en breve.